También estamos con la superestrella Gary Sheffield, que ha venido pues a darle la mano a Don Juan Marichada. Gary, welcome to the Dominican Republic. Thanks for having me. First time here in the Dominican Republic? No, second time, but at this event the first time. You know, I was looking forward to coming down here last year, but the schedule wouldn't allow me to. What about the Don Juan Marichada? We want to talk about Don Juan Marichada because Don Juan Marichada is very admired here in the Dominican Republic. He's the Hall of Fame. What do you think about him? Well, he's a special person, you know. He's a nice guy. You know, he's always smiling, upbeat. He has a wonderful family, and ever since I've known him, you know, he's always been first class. All right. Are you still involved full-time with baseball? No, not full-time. You know, I got the family and kids to tend to, and that's my focus right now. What are you doing working in the baseball industry now? I'm not doing anything. Anything, really? Yeah, well, I represent some players with Sheffield Management, and from that capacity, that's about it. But on the field and in the clubhouse, nothing. That's great. Thanks. Anything to say to Dominican fans? Thanks for having me. We're having a great time down here and looking forward to coming back. Thank you, man. All right, I really appreciate it. Okay, thank you. Ha sido Gary Sheffield que ha estado con nosotros, amigos, en este gran especial que estamos haciendo desde aquí, desde la versión 26 del clásico Juan Marichal. No se muevan. Parte del ambiente que se ha vivido en este gran fin de semana en el que se celebra la versión 26 de este gran evento, en el que Don Juan pues recibe a todos sus amigos y allegados de todo el mundo. Mucha gente vino aquí a darle el sí. Vamos a ver ahora quiénes fueron los que ganaron, al final quiénes fueron los que mejor jugaron y obviamente aquellos fueron los que metieron la bola en el medio. Vamos entonces a la premiación de esta versión 26 del clásico Juan Marichal. La premiación, se nos acabó el tiempo, señores, tenemos que irnos, no sin antes decirle a ustedes que la semana que viene estaremos pues partiendo hacia Colombia en un gran especial, y agradecemos muchísimo a ProExport Colombia y a Bianca que pues nos han invitado a cubrir lo que será el arranque del Nationwide Tour. Ustedes saben que el Nationwide es como si fuera el AAA del PGA Tour, y entonces el primer evento, para que ustedes vean la importancia que ha cogido el golf latinoamericano, el primer evento del Nationwide Tour será celebrado en Colombia y tendrá allá nada más y nada menos que la presencia por primera vez en la historia del Nationwide Tour en su inauguración de un expresidente de los Estados Unidos, en este caso el presidente Bill Clinton, que estará pues allá haciendo el saque de honor, jugando el Pro-Am, porque los fondos recaudados de esa primera parada que se estará jugando en el club Country Club de Bogotá, y desde allá tenemos a ustedes muchísimas informaciones interesantísimas. Todos esos fondos que se van a recoger allí es para una fundación que tiene Bill Clinton. O sea que ya ustedes saben lo importante que es este evento, que es del Nationwide, el arranque definitivo en el que se jugarán 4 eventos en Latinoamérica y 17 en los Estados Unidos. Desde aquí nos vamos. Recuerden, mantenga la bola en el fairway. Cuídense mucho. Ya se normalizó el horario, así que volvemos entonces a las 9 de la noche. Así que no se pierda este programa siempre, porque usted sabe que tiene una cita con el primer programa de televisión del país que cubre absolutamente todo lo que pasa con nuestro golf. Fiebre de Gol se despide. Hasta la próxima y que Dios lo bendiga.